La inteligencia más el carácter es el objetivo de la verdadera educación. Martin Luther King. Un cordial saludo a todas las personas que visitan este medio. Mi nombre es Mari Valdió, estudiante del Instituto Superior Tecnológico TENA. Es para mí un honor compartir este tema, la educación en tiempos de pandemia. En el mes de marzo, en el año 2020, se convirtió en una fecha que Ecuador no podrá olvidar debido a la paralización de centros educativos, trabajos, instituciones y actividades diarias, que afectó a todo el mundo por una consecuencia directa de la cuarentena por un nuevo virus, el COVID-19, donde el pánico y el estrés dio a todos, desde los niños hasta los adultos mayores. Por protección a la ciudadanía estudiantil, el gobierno tomó medidas, obligándose y adaptándose a las clases virtuales, transformando en nuestros hogares las aulas. El proceso educativo en crisis fue golpeado en zonas rurales, comunidades que no existen comunicación de internet. Pese a los inconvenientes, se tomaron estrategias involucrando al gobierno, instituciones, estudiantes, maestros y padres de familia. Normalmente al estudiante le resulta más difícil reconocer el nombre de sus vecinos, situar sus dificultades, trazar un mapa emocional de su barrio, determinar intervenciones concretas a largo plazo, a dar razón a la subjetividad humana que recibe de modo continuo a través de las redes sociales. El punto de que nunca, como hasta ahora, a la pedagogía le ha resultado tan complejo definir quién es el otro yo, trazar emociones educativas que lo incluya. El yo otro y el otro yo se han vuelto globales y soportan los problemas del mundo. Para culminar, el antídoto para esta situación es esforzarnos en valores y respetos en el sentido de habilitar en comunidad. Muchas gracias.